Aquí está tratando de salir la selección de San Vicente y las Granadinas en el rebote. Y está el portero Chance y el contrarremate. ¡Gol! ¡Gol! Cero. Otro regalito ahí. Arriesgan la salida por el centro. McBurnett, que entró el número 7, le regala el balón a Betancourt, que en dos ocasiones. Primero con la pierna derecha. Muy bien, Chance. Rechaza y después... Chip right there. And right from the free kick, British Virgin Islands, false reception, great group through ball, on sides for number 11, Betancourt, who just replaced Rittmeyer. Great strike with left foot, no chip. Allí de Leal que deja para Calderón que mete el centro, como viene la pelota, cabezazo, golazo. ¡Gol! La cabeza. Bien, cambiándole totalmente la trayectoria al lado izquierdo de Méndez, que no puede atajarlo, y pues ya lo que estábamos mencionando, ya se encuentra 3-1 Cobán, tratando la manera de amarrar en estos primeros minutos del segundo tiempo el marcador. Ya con un 3-1, se mira muy complicado que la nueva pueda revertir totalmente este resultado. Sí, desde Cruz. Sí. En la cuadra que viene arriba. Atención, Cobán está para sentenciar, golazo. ¡Gol! Navarro, y ahí se queda tendido, pero la manera como define a Robin es muy buena, le cambia totalmente el palo. Así que, pues, me parece que esta es una de las sorpresas de la jornada. Imagínate, Herbert de la Rueda, que viene de Alejandro Galindo. Galindo que levanta el centro arriba de cabeza, ¡golazo! ¡Gol! Equipo de Comunicaciones. No, y termina siendo un golazo, porque la manera como coloca la pelota ahí en el ángulo, nada que hacer para Moscoso. Ahí en ese sector Alarín, el centro es pensado y la manera como define Robin es espectacular. Un golazo, un tercer gol, que ojo, vamos a ver cómo reacciona Comunicaciones ya con una segunda anotación. No, tocó para atrás, cintrito de Ángel Cabrera, Yanderson solo, hacia atrás por derecha, el bombazo. ¡Gol! ¡No! De todos los jugadores, yo pensé que la pelota iba a pasar pues enfrente del arco, pero al final termina pues pegando en el palo derecho de Víctor Ayala y metiéndose obviamente al fondo de la red. Habíamos... Y van dando la jugada poco a poco. Acá se viene la jugada, puede venir. ¡Gol! ¡Gol! En el rebote, Delfino Álvarez, muy bien, no detiene la pelota, se mete entre los dos centrales. Error garrafal de no saber dónde estaba Robin Betancourt, tanto de Yosiel Piedra como de Orlando Moreira. Y luego a vuelta le va a quedar a Mata. Víctor Alexis que levanta la vista, mete el centro arriba, cabezazo, gol. ¡Gol! Primero el centro de Cabrera. Ese es el gol perfecto, el gesto técnico de... Nadie va ahí muy lento y luego Robin le gana a Dos Santos, a Elcio Dos Santos le gana el salto. Aquí se viene Brandon de León, levanta el centro. ¡Gol! Azules con asistencia de Brandon. Bueno, primer gol de Betancourt en el torneo, primer gol de Cobán en el torneo y con esto la racha de la que está... Y Moscoso la termina atacando, todavía no ha pasado el peligro, va a venir ahora, se viene Beta, ¡gol! ¡Gol! Fallado y que había perdido la posibilidad Cobán porque me parecía un pase para... asiste muy bien, pero lo que hace Yeltsin Delfino Álvarez... El amague para que la pelota pasara y se la diera Robin Betancourt. Muy bien ahí. Creo que medio gol vale la finta. 3-0, nos dice el profe Jonathan. 3-0. Madre mía, ¿qué horas anotaron el tercero? Porque aquí viene la cuala por derecha. Atención, viene el centro cayendo arriba. Cabezazo, gol. ¡Gol! De Robin Betancourt. Que se mete ahí, en medio de los centrales, un centro de Yanderson, de quién más, un centro pero medido. Nada que hacer para el arquero Luis Morán. Mira dónde le cabecea. La derecha intentaba, el balón le va a quedar por abajo, intenta Cobán, ¡gol! ¡Gol!
queda directamente y logra anotar finalmente Cobán Imperial con todo y la marca Cuestas. 2-1 el marcador en el trébol. Gana, tiene tiempo y distancia por derecha, una pelota con como... Máxima para Andy. Andy que viene con la jugada. Falta, me parecía. Ventaja, balón al fondo, gol. ¡Gol! Izquierda tiene muy bien. Ahí era una falta de Pedro Samayoa. Cruzado el disparo abajo ahí, a un costado del arco. Intentona de José Carlos García. Se acercaba ya Cobán. Este segundo tiempo... Paso de largo, Palencia dos veces. Se va a meter ya Anderson. Esta puede ser para el empate. La pelota al fondo. ¡Gol! Y se quedan solamente viendo. Tardía la reacción en este caso de Pablo Solórzano. Muy bien el chico Maravilla para dar esa pelota y pegarla y mandarla al fondo. Autoriza el árbitro. Se viene Betancourt. ¡Gol! Llega Betancourt. ¡Uh, toquecito, papá! ¿A dónde va Álvaro? Para acá. Gol. Y es así como abre el equipo de Cobán Imperial el marcador al 61. No la cambie. Retracto. Aquí está Betancourt. ¡Gol! Lo que hace Robin Betancourt ahí para ver. Ahí. Al lado izquierdo, otra vez, de Álvaro García. Me parece que Álvaro estaba pensando que la iba a cambiar y Robin ya tenía muy definido. Mesitas este año en San Pancho. Se viene Betancourt de zurda. ¡Gol! Bien, bien marcado el penal por parte del árbitro central. Bien ejecutado por parte del delantero Cobanero, que engaña al arquero de Santa Lucía, Cochumal Guapa. Otra vez el centro de la muerte. ¡Va pasada! Lombardi, esta puede ser, sigue Lombardi, nadie lo detiene, la pelota dentro del área, acá está el disparo. ¡Gol! No hizo nada, mira de vuelta. Terrible, le pierde la marca y después jamás llega a presionar o a incomodar tan siquiera a Robin Betancourt. Y ahí está, Cobán pegando primero, señor Casasola. Así es, en 8 minutos ya se pone a ganar el equipo de Cobán Imperial. Fila la cuadra, ahora el arribo que viene de Ángel y ahora con Robin. Y Robin va a enganchar para la zurda, toda la zurda del mundo. ¡Le pegó al arco! ¡Abierto! Bien, ahí le pasa totalmente Calderón ahí para poderse dar un desdoble, pero exacto. Venía detrás Mata y Anderson, pero le quedó justo para su... Hace un buen cambio de ritmo, levanta el centro, balón que llueve, segundo palo y el guardameta. Su equipo no vaya perdiendo en este partido. ¡Qué atajadón, Juan Carlos Plata! Oh, primero, ese desborde que hace Calderón totalmente, le gana totalmente la posición. La rescata bien Rudy Barrientos, otra vez para Sarabia, el centro y está el poste. La tenía Betancourt, iba a ser el doblete, mete el cerro. Mira qué buen remate. Anderson Pereira, limpia la zona, mete línea de fondo, mete de centro, balón arriba, la tiene Robin, la pelota. Son 2-3 minutos que todos los que encararan, tanto Robin como Santiago. Pero este es uno de los más enredados prácticamente. Sí. Enredado. Sí, enredado. El tema de Brandon, porque no estaba mal. Yo creo que Brandon, sí. Yo creo que puede ser sido por lesión. Y ya nos va a contar Byron. Aquí la tiene Robin que le pega al arco. ¡Arriba! Ya, pegado muy bien de cabeza. Aquí viene el servicio. Otra vez. Me ha gustado Betancourt de que ingresó y está. Un dinero, pero aquí está. Cuidado, Betancourt lo van a trabar. ¡Penal! ¡Penal! Lo bajaron a Betancourt. Pide el balón con la mano. Muy bien ahí. Y lo que tiene que hacer el delantero, cuando ves que ya va a salir el guardameta, únicamente puntearla antes de él. Lo hace ahí con la pierna izquierda y después con el vuelo el guardameta lo tropieza. Muy inteligente. Y es claro el penal. Bueno, vamos a por el octavo. Yo les digo, estamos cerca de terminar con doble dígito, ¿ah? ¿Eh? ¡Ojo! Sí, sí, sí. El equipo de la nueva la tiene Janderson y Janderson que va a dejar ahora la velocidad de vuelta. Donde se metió a la zona y es penal, y es penal, y es penal, y es penal sobre Robin. ¡Es penal sobre Robin! ¡Y sí, señor, será penal! Hacer la marcación del penal. Bien, bien, le agarra ahí totalmente la pierna. El brazo arriba y choca totalmente con ese machucón en el talón de Robin en su pierna derecha.
ni dudarlo totalmente para hacer en este segundo tiempo. Creo que fue Shela y lo logró aprovechar totalmente Cobán. Aquí se viene la jugada de los Príncipes Azules, precisamente acá se viene Robin Betancourt, que da la media vuelta. Nuevamente el ruso, que no entró para nada bien, y ahora se viene la jugada penal. Pero qué pesadilla, Dios mío. El fósforo Castañeda va y le pega un golpazo terrible. De el director técnico del plantel visitante. El centro que viene, gol. Sale de esta manera, Robin respeta el movimiento del compañero. Galindo levanta la vista, sale de pies, no sé si sale de tarde. Fener tiene ahí, Fener, ya está, Fener, gol. Bien Fener en el, mira. Estaban mano a mano, 3 contra 3 estaban. Jordi la pierde, ¿no? Sí. No puedes perderla así, ¿no? Y no la puede parar, mira. Robin de la primera y Fener de izquierda. No ha tenido tanto contacto con el balón que sea producto de generación de volumen. Ahí va para Andy Ruiz, está dentro de la zona de gol, se viene el primero. Toquecito de Lombardi, luego el chico maravilla, es inteligente, le pone un dulcecito. De zurda venciendo a Jordi Cifuentes. La pelota al fondo, Cobán se adelanta en el marcador. Guastatoya 0, Cobán 1, señor Barrios. Y es lo que te decía, Lu. Como pica Víctor Alexis Mata, sigue Víctor. Sin embargo, aparece Robin Betancourt. Robin para Víctor. Alexis le va a definir, le pegó. Es que juega contra México y jugar contra México no es fácil. Esa, mira qué buen balón, vamos a ver. El servicio le va a quedar a Díaz. Díaz de cabeza, balón de vuelta para Robin. Betancourt que domina, sigue Robin, bien, sale limpio, mete el centro, balón arriba. Por el medio, atención, aquí la tiene Maco arriba, la pierde en salida, abajo, atención, recupera Robin y la tiene Betancourt, que mete, busca pie, el balón ahora. Tenga la posesión de la pelota, le está costando un poco transitar. Cuidado que rompieron bien, sigue el Quilapa, para el primero, el disparo. El Atlético en la liga, hombre importantísimo. El Baja californiano. La barrida que era buena de Ronnie Barrera. Golpe de cabeza de Edwin Rodas. Dos llegaron a la marca. Finalmente se queda con el balón Robin Betancourt y este que la entrega para Janderson. Mejor que en la banda. Ahora arriba es el que está allá por la banda. Apoyando un poco a... El Santiago Díaz buscando la pelota por el medio. Aquí está el movimiento de Robin Betancourt. Robin que viene con una jugada. Y ahora viene la salida por derecha. Gana Jairo Enríquez. Presiona El Salvador. Acá me parecía... Fuerte, esférico que queda pegado a la banda. Robin Betancourt que la va a llevar. Se hace el autopase y sale de uno. Va sobre el segundo y también se lo quita. Sobre el tercero y distribuye. Desbordando y manteniendo el balón en el medio campo. Y por parte del banco de Sebastián Vini, van a llamar a Alejandro Galindo porque es el jugador que cometió la falta y que anteriormente se había salvado de una. A empatar el partido, a buscar la victoria, a borrar lo que se hizo en el primer tiempo, que fue muy poco. Este defensa central. Y en la más importante, pues sí, la verdad es que le ganó en oficio, sí, a Oscar, sí, Santis, sí, sí. Que también... No le han levantado, no lo han puesto frente al marco una sola vez. Y... De vuelta tiene la pelota, toca para Robin, Betancourt que domina, línea de fondo para Robin, sigue Robin, amaga, puede tocar atrás, el balón para Cabrera, va a dejar el balón. Ahora en el traslado, sigue para Robin, Robin que domina, de frente al arco, busca remate, sigue Robin. Baja el pecho ya Robin, el balón ahora para Ángel, la perdía para Robin y Robin que recupera, la tiene Betancourt. El de San Francisco Petén tiene la pelota, aguanta, ya picó al espacio Calderón. La busca otra vez la defensa cubanera que revienta, le va a quedar ahora Robin Betancourt, el de San Francisco Petén que le quiere meter velocidad, salió de su marca, sigue Betancourt.